¿no? Está bueno, hombre. Nos vamos va. Aquí a... ¿A qué hora arrancaste? A poner ¿A qué energía. Levantaste? Me he levantado a las 6 de la mañana. ¡Ay, qué lindo! Claro, y vosotros a las 4, por lo menos. 4 y media, vosotros. Sí, 4 y media, 5 menos cuarto. Pues ya está. Tenéis que pedir un horario por la tarde. Y bueno, acá está. Recién salido del horno. Suena mucho en los 40, antes que no. Bueno, David, querido, bienvenido. Ya te conseguimos mate. Eso es lo más importante, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? No sabía que eras matero, ¿eh? No, bueno, pero estoy aquí compartiéndolo con vosotros. Es que, mira, fíjate, últimamente ni tomo café. ¿Ya tomas mate solamente? No es que sea que tomo mate. Pero sí, claro, cuando estoy aquí sí. Porque si tomas mate me da ganas de regalártelo, que te lo lleves para tu gira. No, este está chulísimo. Este es un mate, sí, misionero, lo tenemos acá. Este bueno, está chulísimo. Está bueno que también digo... Santa, ya se lo regalaste, Nico. Te lo regalo. Sí, claro. Ah, sí, es un mate súper particular. Con hierba y todo. Ya está con hierba. Le vamos a dar un paquete de hierba y todo para que se lleve, obviamente, a la gira. Sí, de un año, todo perfecto. Todo perfecto, bueno. Bienvenido, David, la verdad que es un placer que estés acá. ¿A qué hora arrancaste? Hoy. No, me he despertado a las 6 de la mañana, pero vosotros sois los primeros, sí señor. Aparte, hoy un día va a ser muy importante porque presentamos por primera vez, bueno, yo creo que en todos los países, miento, estuve también en Estados Unidos presentando algunas de las canciones del disco con algunos influencers, pero hoy, pues en el barco vamos a presentar algunos de los temas. ¿En qué barco? Vamos a estar en un barco también aquí en Buenos Aires. Y ojo, sí. Que yo sé que tú vienes a los 40 Music Awards. Sí. Vamos a estar ahí el 1 presentando antes que no en vivo, pero sí. Al día siguiente presentamos nosotros el disco y sé que estáis invitados. Para, o sea, me estás confirmando esto. Acá en Buenos Aires te vas a subir un barco ahora a presentar el disco. Exactamente. Y en Barcelona, cuando estemos allá, también vas a hacer lo mismo. También vamos a cantar en directo por primera vez las canciones. Sí. Vamos a presentar ante los medios de comunicación. Pero aprovechando que estamos en Barcelona, lo vamos a presentar en Barcelona. Hacemos un lugarcito, quiero que me lleves a conocer ahí también, ¿eh? Ah, por supuesto. Metemos el barco y nos vamos por algún lado. ¿Has ido alguna vez a Barcelona o no? Fui una vez, pero me quedé con ganas de conocer más. Dije, ¿por qué no? Espectacular. ¿Te podemos usar de city tour allá? Hombre, por supuesto. Aparte, tengo tanto tiempo ese día que... de verdad, lo haría encantado. ¿Tú no sabías qué hacer ese día? No, ese día dije, ya estaba Nico. 1 de diciembre, 2 de diciembre, nada que hacer. Gracias. ¿Qué tal, David? Soy Nico, ¿te acuerdas de mí? ¿No? Buenos Aires, ahí voy, bueno, perfecto. Te estaba esperando. Melódicamente y armónicamente, lo primero que quería era buscar algo totalmente diferente. Uh-huh. Por eso salí un poco de Latinoamérica buscando quizás esas melodías diferentes, ¿no? Trabajar con gente que nunca antes había trabajado. Después, las letras en español, sí, me ayudaron aquellos compositores que a mí más me gustan. ¿Cómo escriben en español? Tengo ahí a Claudia Abraham, tengo también a Pablo López, tengo a Antonio Orozco, tengo a Vega, tengo a muchísima gente que me ha ayudado a comunicar lo que realmente quería ofrecer. Pero en cuanto a sonido, yo pienso que la gente fanática de programación y de música electrónica se lo va a pasar muy bien escuchando ustedes. O sea, estás también dando el adelanto que van a haber muchas canciones que perfectamente se van a poder adaptar al boliche, al verano, a poder cantarte a vos y a poder bailarte también en las canciones. Oye, y tendría que remontarme a mis primeros discos, sí, para obtener canciones así. Es decir, últimamente las canciones de mi repertorio, de mi discográfica, eran, sí es cierto, muy radiales. Pero no eran para bailar, porque también es verdad que la actualidad musical en estos últimos años pasaba por ese pop rock, ¿me entiendes? Que era muy radial. Es verdad. Pero no era para un bolicho como tú dices, ¿me entiendes? Tal cual. Ahora con el Tropical House te ofrece de nuevo tener ese... Oye, no es más que una rumba de nuevo, ¿me entiendes? Sí. Pero te ofrece muchas posibilidades. Y al mismo tiempo ya obtienes como una madurez para no hacer una letra simple que te sirva solamente un momento de tu vida. Es decir, cantar una canción que diga, bueno... Tengo 50 años y me siento capacitado quiero cantarla. Y si me pongo como público, David, me parece que es fabuloso escuchar quizá en el disco una versión Tropical House, que es la que propusiste para ese material, y después ir al vivo y quizás sorprenderme con una versión acústica de esa misma canción, que quizás como nace, o no sé. Y es precioso además que tienes que adaptar las canciones de siempre con este sonido 2017 también. Claro. Adaptar la formación de la banda, adaptar un nuevo escenario que ya me están mandando opciones. ¿Hay y fotito? Que el próximo día 1, mira, a las 7, nosotros tenemos el tour, ¿no? Desde 7 a 7 y 5. Sí. O a las 7 y 10. Tenemos la reunión. Yo lo llego a ver. Yo lo llego a ver. De 7 a 7 y 5 y ya está. Te voy a estar esperando en el lobby. Espero que seas un tipo de palabra. No, lo que haré es que, por ejemplo, en el tour, pues me llevaré un iPad, por ejemplo. Sí.
y te enseñaré diferentes fotos de Barcelona y digo, mira, está acá. Gracias, David. En el lobby del hotel. No hay que salir ni del hotel. Está perfecto, digo, me parece que está buenísimo. Ahora, estoy pensando dime. En cosas que es bárbaro, digo, en el repaso de tu carrera. Mira, le voy a echar agua, ¿vale? Échale agua y compartimos. Estamos, esto está cerrado, ¿no? Ahora dice open, hace clic. Okay, yes. Es con doble clic. Es lo más parecido a un iPad que tenemos este termo. Ahora, ¿ves? Lo he mojado mucho, ¿ves? Esto que hiciste de mojar toda la hierba que estaba seca. No te gusta. Está mal. Se enoja. Oye, escuchame una cosa. Pido perdón públicamente. ¿Vale? Igual no importa, estás aprendiendo. Lo importante es que me estoy tomando un mate. ¿Y cómo estás? Me estás sentando muy bien. ¿Está bueno? Sí. Ahora para. Dime. Esto es lo interesante que está pasando en el fenómeno de artistas de tu generación. Sí. ¿Qué sé yo? Pienso fenómeno Maluma, fenómeno Ricky Martin. Artistas que también se están juntando con otros artistas. ¿Qué sé yo? El caso Maluma, no sé. Era con Shakira, Carlos Vives, Justin Bieber. ¿Hay algún proyecto también en todo esto que se viene nuevo para vos? Tengo muchos proyectos interesantes. Tírame alguna bomba. Decime, vamos a grabar. Tengo muchos proyectos interesantes en ese sentido, en colaboraciones, pero no en el primer volumen. En el primer volumen he querido decir, venga, los 10 primeros temas voy a presentar pues este sonido... ¿Novedoso? Solo, sí, por novedoso, así decirlo, sí. ¿No? Este sonido más 2017. Sí. Pero en el segundo volumen estamos trabajando... Mira, me lo has preguntado así tú el primero. Tal y como le dije, por ejemplo, a Xavi Martínez, una exclusiva, de repente te puedo llamar amigo, te doy la mano y te diré alguna exclusiva. ¿Vale? Dale. Te lo digo, te lo prometo en serio, ¿vale? Dale. Pero sí estamos trabajando en colaboración. O sea, importante. ¿Te comprometes entonces a que dentro de poco, cuando estemos encaminados al volumen 2, nos tirás la bomba para el volumen 2, digamos? ¿Y sí? ¿Listo? Claro. Está comprometido. No, porque cantes alto significa que eres un cantante mucho menos. Es decir, para mí el sentimiento, el color de voz, el matiz, es sumamente mucho más importante que el subir alto. El subir alto a lo mejor puede ser, pues yo qué sé, un recurso. A lo mejor puedes subir alto y no subir tanto. Claro. Es decir, puedes tener un gran registro y eso lo que te va a permitir quizás los conciertos en directo es tener posibilidades, pues si algún día tienes algún fallillo o te encuentras no al 100%. Claro, de no ir tan arriba con la canción. Pero hay mucha gente que piensa que cuanto más alto cantan, mejor. Y eso no es cierto. Bueno, la verdad es hermoso lo que estamos viviendo acá en la mañana de esta radio. Bendito sea el camino de este programa que se llama Todos Arriba, donde este tipo de estrellas vienen a esta hora en la mañana. De verdad que es súper gratificante saber que con la agenda apretada que tiene un artista como David Bisbal, se toma el tiempo también para venir a visitarnos. Y ya va a quedar como cita obligada el reencuentro nuestro el 1 de diciembre allá en Barcelona de 7 a 7 y 5. Ya lo coordinamos, lo ponemos en la agenda. Para hacer la guía. Y ¿no? después en la alfombra roja y después post-show, me imagino, después la emoción tuya. Me estás mirando como no, si... No, lo que estoy diciendo es quedarme en el concierto, es decir, porque estaba pensando que, claro, ahora que abrimos, digo, voy a quedar para ver todo el concierto entero, ¿sabes? Es que va a estar a ver quién gana, quién no gana, quién canta como lo hace en directo, todas esas cosas. Ahora, y al otro día nos vemos en el barco. ¿Dónde nos vas a llevar? Evidentemente tenemos que ir al puerto. ¿Vale? Me llevo una acreditación para ti. ¿Vale? Okay, me llevo una caña de pescar. Estoy metiendo el barco. Yo pensé que te acompañaba hasta el barco y te subías vos, ¿no? No, me subo al barco. Llévate una caña y llévate un señor que vamos a hacer curricán, ¿vale? Listo, bueno. Vamos a ir a pescar con David y va. No, yo no lo puedo creer. No creo que vas a pescar. Es joda. Llévate también, por favor, un jacket y un regulador, que lo mismo nos tiramos a bucear, ¿vale? Me llevo el snorkel. ¿Qué plaza? Sabré nadar, Nicolau. Bueno, sí. Igual aquí por debajo del agua, así que no importa si sé nadar o no. Bueno, David, un placer que hayas venido al programa. De verdad, un gustazo inmenso. Igualmente. Y lo mejor para esta primera etapa de este disco tremendo, que hay mucha expectativa y mucha gente estaba reclamando esta nota. Y de verdad que súper agradecido de que hayas venido acá a los 40 Todos Arriba. Yo estoy feliz. Gracias por tratarme siempre como uno más de esta maravillosa casa. Además, en todos los países. Desde España, que bueno, quizás es donde nace esta maravillosa emisora, pero en todos los países siempre me trata ahí muy bien. Señores, fuerte el aplauso para David Bisbal en este día, en este viernes, 8:25. Es nuestro, claramente. David Bisbal pasó acá en Todos Arriba, se lleva unos mates, se lleva todo, se lleva la alegría y nosotros nos reencontramos con él el 1 de diciembre en los 40 Music Awards. Vamos.